todo no se puede. Hay cosas que yo me opongo mucho a esas teorías que dan vuelta y dicen, desear, querer es poder, desearlo y lo vas a traer, basta con esforzarse y lo vas a lograr. No es cierto. Eso es una mirada muy ingenua del mundo. El mundo es bastante más injusto y bastante más cruel. Y a veces alguien hace todo bien para ganar, y en el último minuto un referí te cobra un penal que no existió y tira tu esfuerzo con tres hombres menos durante 90 minutos, lo tira al diablo y no te lo merecías. Pero no importa, la vida es así. Pero yo creo, mira, yo me di cuenta de que mi viejo se moría. Y tuve la opción de pensar qué cosas no quiero dejar de decirle. O sea, yo me animé siendo un tipo de 36, 37 años a sentarme en la falda de mi viejo, abrazarlo y decirle, vos sabés cuánto te amo, vos sabés cuánto te agradezco todo lo que yo soy. Y mi viejo me decía, salí, mariconazo, ¿qué me estás haciendo? Me estás mariconeando. Y yo decía, no, papá, te lo quiero decir. Y yo, hasta el último segundo, y lo último que mi padre escuchó de mí fue gracias. Cuando me dijeron que lo iban a dormir, le dije, déjame entrar un minuto con él. Entonces lo acaricié y le dije gracias. Daría lo que no tengo por volver a tener una charla con él. Pero no me he quedado con ganas de decirle nada porque me di cuenta y ahí aprendí. Porque suponete, de esto pasaron muchísimos años ya. Sí. Y mi mamá vive. Sí. Y un día reaccioné con que, digo, ¿y por qué a mamá no le decís todas estas cosas que le dijiste a papá cuando sabías que se iba? ¿Solo porque no se está yendo? Y entonces, un día me acuerdo que agarré, la invité a almorzar y le dije, ¿qué te gustaría hacer en la vida? ¿Qué sueño te gustaría cumplir? Ah, hijo, bueno, no puede ser, no es que sea, me gustaría conocer París. Bueno, dalo por hecho. Yo quiero cumplirte un sueño porque te amo tanto y quiero que seas feliz. ¿La llevaste a París? No pude, mirá vos el destino. Pero le estoy peleando. ¿Ves? La moneda cayó al lado que vos. ¿Sabés cuándo me iba a París? 4 días después del atentado. ¡Oh! Con los pasajes sacados, con el hotel pagado, con todo, ocurre esto y, bueno, no la voy a llevar a que sufra, a que tenga miedo. Entonces, bueno, empecé a remar y he aplazado el viaje unos meses y espero que la vida me permita llevarla y espero que así sea y creo que así va a ser. Y si no, me quedaré con la frustración. ¿Ves lo que te digo? A veces la vida no es justa. Digo, ojalá no ocurra nunca, pero imagínate que a ella o a mí nos sucediera algo. Y eso que tendríamos que haber hecho hace un par de semanas no lo pudimos hacer nunca, a pesar del esfuerzo que pusimos. Qué canallada, ¿no? A veces la vida es canalla, Jorge. Sí, sin duda. Hay una escena de un cuento de Leopoldo Marechal, un gran escritor argentino, sí, que te va a gustar. Sí. Es un gaucho. Pensalo el estilo casi del Martín Fierro, un tipo torturado, explotado, mandado a la guerra sin un peso, estafado por el poder, castigado, encarcelado injustamente, que cuando eso termina llega a su casa y se da cuenta que su casa está incendiada, sus hijos muertos, su mujer ha sido llevada por los indios, por los malones. Entonces agarra su caballo y sale desesperado a rescatar a su mujer y en el medio de eso se desata una tormenta con rayos y todo en el medio de la pampa y el tipo en un momento mira, se baja del caballo, saca el facón, mira al cielo y le dice adiós. Si sos tan guapo, vas a pelear. Qué bueno, ¿eh? Yo creo que a veces la vida es eso. A veces dan ganas de mirar al cielo y decir, si sos tan guapo, vas a pelear. Y bueno, pero citando a nuestro amigo y admirado Dolina, ¿quién no ha sido bueno, no ha sido malo y no ha sido cruel? ¿Quién en la vida puede decir que nunca fue cruel, que nunca fue bueno, que nunca fue malo? La vida es compleja. Yo creo que hay algo que tenemos que asumir que nunca vamos a poder comprender. ¿Qué es? La muerte. Claro. La muerte jamás tendrá una explicación. La muerte nos pone cara a cara con un abismo inexplicable, un abismo sin palabras, con una incógnita. Un signo de interrogación, sí. Permanente. Aquellos que tengan el don de la fe,
podrán encontrar a lo mejor una respuesta posible y decir, bueno, no, después de esta vida lo que pasa es que todos nos encontraremos. No deja de ser una creencia, ¿no? De hecho uno dice creo en Dios, no dice Dios existe, dice creo en Dios. Y creer es predecir un hecho incierto, es una creencia, no una certeza. Pero bueno, aquellos que tengan ese don maravilloso vivirán más tranquilos que los que no lo tenemos y que miramos ese abismo con la fatalidad que decía Nietzsche, ¿no? Que es que hay que tener cuidado porque cuando uno mira demasiado tiempo un abismo, termina siendo el abismo el que nos mira a nosotros. Sí, va exactamente así ese lugar. Viste que el libro comienza diciendo que el consultorio es un lugar apasionado. Es la primera frase del libro. Porque en realidad es lo que me motivó a escribirlo. Esta pasión permanente con la que convivo en el consultorio, esta pasión que tiene, como bien decís, un pie en la vida, un pie en la muerte, y por debajo el abismo, ¿no? Es el paciente, en realidad todos, pero en el paciente yo lo veo de un modo más descarnado, pero todos vamos por la vida transitando ese peligroso equilibrio que hay entre una pulsión que te empuja a soñar, a desear, a crear, y otra que te empuja a sufrir, a que te entregues a los dolores, a los enojos, a la agresión. Y bueno, la pasión es un concepto muy difícil de definir, porque es un concepto límite en ese sentido, ¿sí? Porque en la pasión conviven, digamos, a un centímetro de distancia, la nobleza más profunda, digo, la nobleza apasionada de Artigas por su patria, y la nobleza desmesurada del que le pega 3 tiros a una mujer porque no lo quiere más. Digo, en ambos lugares se juega la pasión. Entonces, todo el libro, yo lo defino como un libro funambulesco, porque intenta hacer equilibrio todo el tiempo entre estos conceptos tan extremos.